Estamos en CMM Online para actualizarnos en internet, tecnología y, por supuesto, para saber más. En el momento de querer adquirir una mascota como compañía para nosotros o nuestros hijos, una buena opción es la adopción de animales que carecen de un hogar. Pero, ¿cómo es el proceso para la adopción de animales domésticos? La persona, dependiendo de la red de protección con la cual realice los trámites, deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, presentar una fotocopia de su documento de identidad y un recibo de servicio público para saber en qué estado vive. Luego se realiza una visita al hogar donde vivirá el animal. Finalmente, la persona firma un compromiso de adopción donde se compromete al buen trato y a no venderlo, cederlo, regalar o entregárselo a terceros en caso de que las personas no se adapten a él o el animal no se adapte a su nuevo hogar. En este último caso, se acepta su devolución al lugar de paso. Durante su estadía en el refugio, estos animales cumplen con varios chequeos médicos. En caso de tener alguna enfermedad, son sometidos a un tratamiento de recuperación antes de ser puestos en adopción. En ocasiones, dependiendo del refugio, se le enseña nuevamente a confiar en las personas y salir de paseo con la debida protección. En el momento de la entrega, el animal ya ha sido desparasitado y esterilizado o castrado. En ocasiones, las vacunas corren por cuenta del adoptante. En promedio, aquí en Bogotá mensualmente se adoptan entre 4 y 5 perros y de 5 a 7 gatos. En caso de que usted o algún familiar esté interesado en adoptar uno de estos animales, puede ingresar a la página web www.redpacolombia.org o comunicarse con el ADA, Asociación Defensora de Animales y del Ambiente.